Alguien está hablando. Recording is on. Sí, buenas tardes, compañeros, compañeras. Primero, un gran saludo y un abrazo a todos los que están participando y un agradecimiento por la confianza de darnos la posibilidad de poder organizar este conversatorio, esta charla con el compañero Julio Urien. En realidad me pusieron de presentador y no soy un gran presentador, pero bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos. Este conversatorio, en este conversatorio el compañero Urien va a abordar, va a dar una exposición sobre la visión geopolítica y estratégica de recuperación de nuestra soberanía, que es un tema que él lo tiene bien estudiado y también lo lleva a la práctica y tiene algunos ejes nodales como para desarrollar esta temática. Eso lo pusimos en el flyer, todos están informados. ¿Qué podemos decir del compañero Julio Urien? No vamos a retrotraernos a la historia, sino simplemente presentarlo como un compañero militante. Un militar de la resistencia peronista, un retirado teniente de fragata, que sigue aportando a través de sus ideas, su pensamiento y su pragmatismo a la reconstrucción de nuestro país y de toda nuestra Latinoamérica, a la integración de toda nuestra Latinoamérica. Yo quisiera rescatar, como para ya presentarlo y aprovechar el tiempo, porque me parece que fue un antes y un después, a mi modesto juicio de Julio, la reivindicación y reconocimiento en la Casa Rosada que le hizo el compañero Néstor Kirchner, un patriota latinoamericano, y tengo la sensación que ese abrazo que le dio Néstor a Julio era un abrazo que marcó un antes y un después de dos grandes patriotas que dieron mucho por la patria y Julio en este caso la sigue dando y Néstor con sus ideales sigue presente en la militancia. Y en ese rescate de ese abrazo me animo a decir que un poco se recuperó la historia de la resistencia de un ejército nacional sanmartiniano, el de Perón, el de Savio, Valle y todos los que conocemos a lo largo de la historia de esa resistencia. Así que agradecer profundamente porque me sorprendieron con esto de la presentación y de la organización. Por eso tengo mi coequiper, Jorge, que ahora le voy a pasar la palabra, que le va a dar un poco, instruir sobre las cuestiones metodológicas, el tiempo y cómo se va a desarrollar la charla. Así que bienvenido, compañero Julio Urien, y también al compañero Meyer, al vikingo, que también va a participar de esta charla, y a los compañeros con los que estuvimos en contacto organizando, a Toto, al hijo de Julio, Javi, y a todos los que están aportando para que esto se pueda grabar y luego se pueda reproducir. Muchas gracias por estar. Bueno, como cuestión metodológica, voy a pedirles a todos, por favor, que muchos ya lo hicieron, apaguen su micrófono, ¿sí? Ahí tienen, en el centro o debajo, tienen la posibilidad de hacer darle al tilde y de esa manera sacar, digamos, el micrófono como para que no moleste en términos del discurso de los compañeros y que la grabación salga lo más limpia posible. Agradecer también, obviamente, al compañero Julio, al compañero Vikingo, con el cual he tenido la suerte de poder acompañarlos en una de las marchas que hicieron de Salta a Villazón, por invitación de otro compañero que hoy no particularmente no podía estar, que es Rolo Camino. Y bueno,
pedirles a todos y agradecerles en definitiva el poder participar de esta charla, que le voy a hacer un pedido especial después a Julio para una nueva charla ya en el 2021, para charlar la problemática después de la geopolítica del agua, ¿sí? Algo que repercutió muy fuerte y ahora está en la bolsa. Le pido entonces al compañero Julio que comience. Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros y las compañeras. Un gusto estar acá entre ustedes. Así que, bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre el tema de la soberanía, que da para profundizar mucho, pero vamos a tocarlo desde el punto de vista general. Y después, bueno, algunas preguntas para seguir profundizando. Bueno, yo ahora actualmente soy presidente de esta fundación, FIPCA, que es Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, que tiene como eje central la defensa de los recursos naturales, siempre en el marco de la defensa del interés nacional y los intereses populares. El tema del agua abarca muchos aspectos, ¿no? El agua es a la vida, la producción, medio de comunicación, etcétera. Nosotros vamos a hacer ahora hincapié en el tema de la soberanía territorial, que también está muy vinculado también al agua y a los recursos naturales. Nosotros tenemos como consigna que sin soberanía no hay nación. Hoy nos encontramos en una etapa de que hay que recuperar muchos espacios de soberanía, ¿no? En lo cultural, en lo social, en lo económico, en lo nacional, en todos los aspectos. Ahora, para empezar, haciendo hincapié en el tema de la Fundación FIPCA, nosotros estamos desde el 2009, después que yo dejé el astillero, yo fui presidente del astillero Río Santiago, el 2006-2007, y luego que dejé el astillero, porque cambió la gobernación, creamos con otros compañeros lo que es esta fundación. La fundación tiene tres áreas. Un área es todo lo que hace al cuidado y defensa de los recursos naturales. ¿Se ven ahí en la pantalla? Sí, sí, sí. Apoyar la investigación científica y el control ambiental. Nosotros apoyamos sobre todo el trabajo que llevan varias universidades en el país. Perdón, Julio. Sí. Ya pueden activar la imagen de la computadora. Está en pantalla en este momento, pero no la han movido. ¿Quién no la ha movido? El que está manejando... Ah. Chora, la estoy moviendo, ¿la ven? No se ve que la estés moviendo. ¿Ahora? No. A ver. Qué raro. Pero se ve, ¿qué se ve? La computadora. La imagen de pantalla de la computadora. A ver, espera que me voy a asesorar. A ver. Hay que recurrir a los jóvenes. O a las notas jóvenes. Che, Javi, no se ve la... Hay algún problema tenemos porque... ¿Qué es lo que no se ve ahí? Pongo escape. En realidad lo que estamos viendo de tu imagen, Julio, particularmente, es la pantalla del escritorio de tu computadora. Ah, se ve la parte del escritorio de la computadora, Javi. Sí, sí, sí. Se ve que pusiste el WhatsApp. Andá, o sea, poné dejar de compartir. ¿Y eso cómo lo pongo? O sea, cuando ponés el cursor del mouse arriba del Google Chrome. Sí. Pongo ahí. Sí, poné la pestaña a la derecha. Sí. A la izquierda, Julio, la pestaña de la derecha. Sí, ¿qué hago? Apretá lo que te estoy diciendo. ¿Qué aprieto? Andá a la derecha, la pestaña de la derecha.
Bueno. Ahora anda allí, sí, y volvé a poner compartir. Ahora estoy en todas las pantallas. Pero a la izquierda, para poner compartir. Está la mano, a la izquierda de la mano, viejo, lo hace sí, siempre, pa, dale. Ahí. Y ahora pone toda la ventana. ¿Pantalla completa? Ahí está, pantalla completa, pone compartir. Hacele clic al recuadro ese que te aparece. Pone compartir. Bueno, ahora abrí el PowerPoint. Hacele pantalla completa el PowerPoint. Ahí. Pregunta si te ven. ¿Me ven ahí? Sí, sí, se ve. ¿Ahora se corre? Ahora sí, sin soberanía de la nación. Ahí abajo dice dejar de compartir, ocultar. Pone ocultar. Bueno, listo. Bueno, dale, te llamo. Bueno, superado. Bueno, sobre lo que hace a la Fundación FIPCA, que es Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, entonces los objetivos, tiene tres áreas para cumplir sus objetivos. Uno es el cuidado y defensa de los recursos naturales, apoyar la investigación científica y el control ambiental. Para esto nosotros llevamos adelante convenios con distintas universidades, entre ellos la Universidad de Buenos Aires, y apoyamos a los científicos que tenían que hacer investigaciones sobre todo en el Río de la Plata, nosotros con la embarcación que teníamos, insignia, que es el velero La San Martiniana, que está acá a la derecha. Acá estamos con algunos de los investigadores, ellos están en la Facultad de Ciencias Exactas, en la parte de oceanografía, y luego también tuvimos convenios con otras universidades, y la más reciente fue con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur, que cuando estuvimos ahí en Ushuaia, salimos con los científicos a hacer investigaciones sobre el canal de Beagle y la de los estados. Y bueno, actualmente, bueno, está ahora más con la pandemia, el barco está en reparación, así que apenas superemos esta situación, vamos a navegar en toda esa zona del Atlántico Sur con los científicos de la universidad. Entonces, esta es el área que tenemos, ¿no? Vinculado a la defensa de los recursos naturales y el control ambiental. Luego tenemos un área de asuntos estratégicos, que ahí están integrados por integrantes de distintas universidades, militares retirados del campo popular, donde ahí hicimos un trabajo y planteamos los temas vinculados a la geopolítica. Yo a su vez también integro la Comisión de Defensa del Partido Justicialista a nivel nacional, y articulamos mucho con el Ministerio de Defensa. Y en la tercera área son los agrupamientos sanmartinianos, que esto es un frente donde nosotros planteamos que los distintos sectores populares, más allá de plantear la defensa de sus propios intereses, por ejemplo, los maestros tienen que defender el tema de la educación, los trabajadores de un sindicato sus reivindicaciones y sus derechos. Pero nosotros planteamos que, además de eso, hay que defender la soberanía de nuestro territorio. Porque no es solo un tema que se habla de los militares, no, no. La soberanía es una responsabilidad también del pueblo de defenderla. Por eso nosotros convocamos a los distintos integrantes, los distintos sectores populares de distintas edades, ¿no? Están los gremios, las universidades, las agrupaciones políticas, para de conjunto estar presentes en lo largo y ancho de nuestro país con la consigna de que la presencia es soberanía. Vamos a hablar de este tema bastante porque nos parece fundamental. O sea, nosotros más allá de dar estas conferencias para que se tome conciencia, queremos estar en el terreno. Y estar en el terreno, sobre todo cuando nuestro país está en gran parte ocupado por el colonialismo británico, por los extranjeros, que tienen grandes extensiones de tierra, las multinacionales, etcétera, el hecho de estar presentes también muestra la voluntad, ¿no?, del pueblo argentino de defender nuestra soberanía. Entonces estos son los tres espacios con los cuales nosotros llevamos adelante la política
de la fundación, ¿no? Que, como dice al principio, nosotros consideramos que sin soberanía no hay nación. Uno puede ser más conservador, menos conservador, pero si nos quedamos sin nación, de nada sirve. Entonces es fundamental defender nuestra soberanía. Para enmarcar la defensa, entonces, de nuestra soberanía, yo creo que hay que ir a nuestras raíces. Desde 1810 en adelante, en nuestro país hubo una confrontación de dos proyectos de países, ¿no? Un proyecto de nación y un proyecto, digamos, de colonia, de subordinación al imperio de turno, ¿no? Que es un país chico, totalmente subordinado y dependiente. El de nación lo expresaba Mariano Moreno, San Martín, Belgrano, después los caudillos federales, Rosas, Irigoyen, Perón, Kirchner, nosotros, nuestra generación, en los años 70. Y otro de colonia. El problema es que ninguno de los dos proyectos pudo prevalecer definitivamente sobre el otro. Entonces, cuando nosotros avanzamos con un proyecto nacional que es integral, pues es industrial, es agropecuario, es desarrollo científico, tecnológico, hablamos de nuestras tres banderas históricas: soberanía política, independencia económica y justicia social. Y es un país que queremos para el conjunto de los habitantes. Somos 45, 46 millones que dé respuesta a los 46 millones de habitantes. En cambio, el otro país es un país para 10 millones, para los sectores de privilegio, que tiene el apoyo del poder financiero global hoy y de estas grandes potencias, ¿no? Como Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, y que no nos permiten desarrollar. Entonces, estas contradicciones, yo las considero que son antagónicas. ¿Qué significa que son antagónicas? Que no se pueden resolver solamente con diálogo. Yo creo que hay que hacer cambios estructurales, ¿no? Entonces, yo creo que donde más se avanzó fue en el primer gobierno y segundo gobierno de General Perón, a partir del surgimiento y el protagonismo de los trabajadores a partir del 17 de octubre, y los planes quinquenales, pero bueno, este proyecto no se pudo consolidar, porque este sector minoritario, esta oligarquía asociada en ese momento al imperio norteamericano y británico, dieron el golpe de la revolución fusiladora, bombardearon Plaza de Mayo, no tenía ningún problema llegar a una guerra civil. Y bueno, y ese proyecto, ese país que íbamos a hacer, un gran país que iba a arrastrar detrás de sí a América Latina, porque el proyecto tenía, planteaba la integración latinoamericana con el eje con Brasil y con Chile, bueno, se frustró y vinieron las dictaduras militares, que no pudieron destruir todo, pero se perdió mucho de lo que habíamos, se había avanzado. Luego de esto, pero a partir de nuestra generación, de la juventud peronista, de los montoneros, etcétera, se recuperó el gobierno a partir de la asunción de Campo en 1973 y se impulsó, bueno, otra vez un proyecto nacional, pero lamentablemente se murió Perón, hubo contradicciones dentro del movimiento no bien resueltas, lo concreto es que volvió el golpe militar, ¿no? Y el terrorismo de Estado, ¿no? Esa alianza entre los militares, la oligarquía, sector eclesiástico, sobre todo la cúpula, y bueno, se arrasó. Vino con una política de desindustrialización y además de terror, y que después terminó con la guerra de Malvinas, que el producto fue producto de los militares para salvar la imagen, porque frente a la resistencia popular se tenían que retirar y decidieron hacer Malvinas en función de que los ingleses no van a venir para salvar la imagen, la cúpula militar, ¿no? Y bueno, se vino la derrota, se tuvieron que ir, dejando todas las consecuencias de la derrota, los compañeros soldados caídos, etc. Y bueno, y llegó una democracia débil, pero yo creo que ahí hay que resaltar lo que fue la lucha de los organismos de derechos humanos, sobre todo de las madres, las abuelas, los organismos,
por el cual no se pudo consolidar la teoría de los dos demonios, ¿no? Esa parte de esa batalla cultural, los sectores populares se las ganamos, porque le demostramos que no era lo mismo los compañeros que resistimos esa dictadura con los que la llevaron adelante. Lo concreto que vinieron estos gobiernos democráticos que estuvieron derrapando hasta que llegó Néstor y Cristina, y nuevamente se empezó a impulsar un proyecto nacional y popular. Lamentablemente se avanzó mucho durante 12 años, y luego sufrimos la derrota electoral y volvió el liberalismo con Macri. Y retrocedimos 20 años. Otra vez un país para pocos, desindustrializado, totalmente dependiente con esta deuda externa pavorosa, etcétera. Y ahora nos encontramos con un gobierno popular, nacional y popular, para recuperar un proyecto nacional nuevamente con la consigna de que nunca más el liberalismo. Pero no es fácil, porque yo creo que acá, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, Israel, que tienen mucha injerencia, no quieren que Argentina se desarrolle. No es un problema que sea más de izquierda o menos de izquierda. No quieren que la Argentina se desarrolle, porque es un competidor más a nivel internacional. Y además, Argentina desarrollándose influye mucho en América Latina. Entonces, cada vez que avanzamos y vuelven los liberales, vemos que se destruye el avance tecnológico, la industria, los derechos sociales, etcétera, y empieza una resistencia. Ahora estamos ante un momento histórico de sostener este gobierno en función de mantener la unidad, pero fortalecer dentro de ese frente la unidad de los sectores del campo popular. Porque así sabemos que este enemigo, este establishment, ellos están dispuestos a confrontar. Entonces nosotros, en el marco de la democracia, también tenemos que enfrentar esto profundizando las políticas con más derechos y también con más soberanía. Bueno, me extendí un poco en los desafíos que tenemos. Yendo al tema concreto de nuestro espacio como país, nosotros somos un país, nos definimos como un país bicontinental porque abarcamos todo lo que es la parte del cono sur, ¿no? de la Quiaca a Tierra del Fuego, luego todo el sector marítimo, insular y la Antártida. Somos un país, por eso, bicontinental, el continente sudamericano y la Antártida. Y, y es la octava extensión en el mundo. Ahora, estos espacios que nosotros reivindicamos como nuestro, evidentemente, está en parte ocupado. Nosotros este espacio, este país bicontinental, lo dividimos en cuatro áreas. Un área continental que abarca toda esta parte de nuestro país, de Jujuy a Tierra del Fuego, ¿no? Salvo la parte de la Cuenca del Plata. Este es el área continental. Luego tenemos el área 2, que es la Cuenca del Plata, que ahora vamos a ver que ahí se encuentra lo que la llaman hidrovía, que es donde sale el grueso de todo el comercio exterior argentino. Y después tenemos el área 3, que es todo el Atlántico Sur, y cuarto, la Antártida. Así que vamos un poco a explayarnos un poquito sobre este espacio que tenemos que sostener, defender, desarrollar y recuperar. Porque vamos a ir viendo ahora qué parte está ocupado y qué distintos grados de soberanía tenemos. En lo que hace al área continental, acá vemos en el mapa que tenemos distintos colores. No es un país totalmente integrado, poblado en forma simétrica. Es un país muy desproporcionado. Así que vemos acá donde está la provincia de Buenos Aires, que se llama Heaterland, que es un lenguaje geopolítico, donde se encuentra acá prácticamente el 80%, el 70% del poder económico, político del país, ¿no? Y acá tenemos el 54% de la población en el 18% del territorio. Es una gran cabeza. Y esto hay que distribuirlo, porque vamos a ver que tenemos otras zonas
como estas zonas en rojo, que es la Patagonia, que es muy extensa. Si bien Buenos Aires, sur de Córdoba y esta parte de Santa Fe es el 18% del territorio, en la Patagonia tenemos cerca del 38%. Pero en esta zona de Buenos Aires tenemos 54% de la población y en la Patagonia no llega al 4%. Este es un vacío geopolítico y muchas potencias miran, porque como está vacío, hay sectores en las Naciones Unidas que esgrimen que hay derecho internacional de ocupar los espacios vacíos. Sobre todo cuando vienen por los recursos. Entonces, para nosotros es necesario integrar el país, ¿no? Después tenemos otra área que es un gran vacío político, la zona de La Rioja y Catamarca, que vemos acá. Y luego tenemos las otras zonas que podemos ser la Mesopotamia, ¿no? Que está Misiones, que está Corrientes y que está Entre Ríos, que no está totalmente integrado, lo mismo que Chaco, Formosa, o la región de Mendoza, que está más vinculada a Chile. Y después tenemos zonas que son estratégicas por los recursos que tiene. Por ejemplo, en Jujuy y parte de Salta tenemos lo que es el litio, ¿no? Un mineral que es estratégico para las baterías, etc. Esta zona es una zona estratégica, ¿no? Que tenemos que esto, evidentemente de un proyecto nacional y popular, articular con Bolivia y con los chilenos y nosotros colocarle valor agregado de ser construir nosotros las baterías, etc. Y después tenemos la zona de parte de Neuquén y Mendoza, donde está Vaca Muerta, las grandes reservas de petróleo, y después también en la zona de Tierra del Fuego, que aquí también hay muchas reservas de gas que se sacan acá del mar. Y además acá Tierra del Fuego tiene que está el cruce de los dos océanos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Si nosotros vemos este mapa, el centro geográfico del país es Tierra del Fuego, no es Córdoba, teniendo en cuenta el límite norte, Jujuy, y el límite sur, el polo sur. Entonces se necesita una planificación estratégica para integrar esto, descentralizar Buenos Aires y desarrollarlo. Por supuesto que en el gobierno de Perón, el primero y segundo plan quinquenal, contemplaba todo esto. Bueno, con la revolución fusiladora y los gobiernos liberales se retrocedió mucho. Ahora, con el gobierno de Néstor y Cristina, se avanzó mucho cuando también Devido era ministro de Planificación, se hizo un plan y se empezó a desarrollar un montón de políticas, desde la fibra óptica, rutas que se hicieron en la Patagonia, que vino el macrismo y suspendió todo. Y muchos planes, o sea que ahora se empiezan a recuperar con este gobierno nacional y popular muchos de estos proyectos que con el macrismo se habían suspendido y se había ido para atrás. Pero necesitamos una planificación estratégica. Ahora vemos a muchos movimientos sociales, ¿no? Con sectores también de los trabajadores, que ya están planteando entonces esta descentralización. No hay tierras acá en el conurbano, bueno, vamos al interior, que es necesario poblar. Ahora, a eso hay que generar polo de desarrollo, hay que llevar luz, hay que llevar agua, hay que llevar cloacas, hay que llevar trabajo, garantizar eso. Entonces esto hay que hacerlo también planificadamente. Este es el área continental. La otra área, bueno, dentro de esta área continental, nosotros ahora un tema que es la referencia es el caso en Río Negro, acá vemos la provincia de Río Negro en este redondel rojo, donde a la izquierda, la frontera con Chile, se encuentra el Lago Escondido y hay un complejo como 15 instalaciones, donde es prácticamente un mini estado británico dentro del estado argentino, donde este poderoso empresario británico, que a su vez es accionista de muchas empresas en el país, de Edenor, etcétera, asociado con Milen, que son los que bajan la palanca y nos quedamos sin luz. Estos sectores que están en los fondos de inversión, radicados en Bahamas, etcétera, tiene un poder que prácticamente maneja la provincia de Río Negro, y está sobre este límite con la provincia de Chubut, que es el paralelo 42. Y este complejo que tiene, ahí en el Lago Escondido, como dije, más de 15 instalaciones, con la última tecnología en información, los tipos tienen como para encerrarse
y autoabastecerse, porque usa el agua del lago, tiene una usina, tiene viveros, animales, los tipos, y manejan la policía, todo lo maneja él. Y sobre el lado del Atlántico tiene esta pista aérea, que es más grande que la de Aeroparque, en medio de la nada, a 700 metros de acá del mar, que es una zona de frontera también. Y en medio de la nada, una pista tan grande, bueno, en cualquier momento aterrizan aviones de Malvinas y nos cortan el país al medio. Ya Scalabrini Ortiz había advertido que el proyecto británico es partir la Argentina en dos del paralelo 42 hacia el sur. Por eso ese espacio vacío es fundamental desarrollarlo y ocuparlo, ¿no? El gobierno de Cristina había planteado la construcción de las grandes represas sobre el río Santa Cruz, Zepernik, Néstor Kirchner, que se había arreglado con los chinos, que Macri la demoró, la disminuyó, que ahora esto ya, nuevamente, con este gobierno, se empezó a recuperar, ¿no? Entonces, esta es una realidad que tenemos que enfrentar. Así, acá en Chubut, cerca del lago Escondido, está Benetton, que tiene 1.000.000 de hectáreas. Así hay un montón de extranjeros que endiosan la propiedad privada. Ya en la Constitución de 1949, que planteaba Perón, la propiedad privada estaba en función social. No es que cualquiera podía hacer lo que quería, no, estaba en función social. Lo concreto que grandes extranjeros se vienen a apropiar de estos lugares que son muy valiosos por recursos, por belleza natural, por biodiversidad. Ahora, acá lo primero que hizo, bueno, acá hay dos leyes que son muy importantes. Por un lado, la ley 26.160 que se aprobó en el 2006, porque en la Patagonia, bueno, en el norte también, pero sobre todo en la Patagonia, tenemos el problema de los pueblos originarios, que ellos reclaman parte de territorio. Entonces el gobierno, a partir de esta ley, planteó a todas las provincias que hagan un relevamiento catastral de la situación de dominio de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y reconociéndoselas. Lo que pasa es que las provincias no lo llevaron adelante. Entonces, esta ley, nuevamente, ahora con este gobierno, hay que implementarla para resolver en parte el problema de los pueblos originarios que reclaman estas tierras y que hay una ley que los defiende en función de hacer ese relevamiento. Y después está la ley, esta 26.737 del 2011, aprobada en el Congreso de la Nación, en que se pone límites a la tenencia de tierras por parte de los extranjeros. O sea, que a nivel nacional, el 15% de la superficie puede estar en manos extranjeros, más que eso no. Y esto se da en una provincia. En una provincia, los extranjeros no pueden tener más del 15% de la tierra. Y se da en el municipio. Esta ley, apenas llegó Macri, modificó esta ley por un decreto, el decreto 820, al mes de asumir, flexibilizando la venta de tierras y que los extranjeros podían adquirir más tierras. Por supuesto, lo primero que hizo Macri fue reunirse con Joe Lewis, que hoy dicen que está veraneando en la casa ahí, en el lago Escondido, con Joe. Ahí se reunió con Obama para estructurar más la dependencia. Lo concreto es que lo primero que hizo Macri fue, entonces, por este decreto, dejar sin efecto la ley que ahora se está planteando en la Cámara de Diputados, dejar sin efecto el decreto 820. Bueno, entonces, pasando ahora a la otra área, entonces, como síntesis, necesitamos una planificación estratégica para ocupar todo nuestro territorio. Y avanzar, vamos a ver, en ejes, como dije, de integración planificados con un desarrollo integral, ¿no? Ahora, yendo a la Cuenca del Plata, que es esta parte argentina, Cuenca del Plata abarca Paraguay, parte de Bolivia, Brasil, Uruguay. Este es el corazón del Cono Sur, porque aquí está el grueso del Producto Bruto, el grueso de la población del Cono Sur, y grandes riquezas y recursos naturales. Y aquí tenemos el acuífero guaraní. El acuífero guaraní es uno de los 6 grandes acuíferos que hay en el planeta. Uno de ellos es el acuífero guaraní, que como sabemos ahora, que ya se venía vaticinando, sobre todo las grandes potencias capitalistas, sobre todo los Estados Unidos,
viene por los recursos, porque para mantener este nivel de consumo y despilfarro, llega un momento que se agota el planeta. Hasta que ellos puedan explotar planetas en el espacio, va a faltar mucho. Entonces, necesariamente van a ocupar países, ya sea con guerra híbrida o violentamente, para apropiarse de sus recursos. Entonces, acá tenemos el acuífero guaraní. Como sabemos, a partir del mes pasado, el agua empezó a cotizar en la bolsa en Estados Unidos. Esta parte del acuífero, el del lado argentino, nosotros más o menos lo venimos regulando, pero, por ejemplo, en Brasil y Uruguay, el agua esa ya tiene, las multinacionales Nestlé y Coca-Cola hicieron un convenio con el gobierno que son los únicos que pueden comercializar el agua. Entonces, esa agua que es nuestra, que es un bien público, bueno, las multinacionales vienen por ello. Entonces, esta es una zona sumamente estratégica. En esta zona de la Cuenca del Plata tenemos lo que se llama la hidrovía. Hidrovía es un lenguaje que puso en la época del liberalismo de Menem. La llaman hidrovía, no es una palabra que no está en el diccionario castellano. Este es todo un curso de agua, el río Paraguay y el río Paraná. Bueno, y quedó el nombre de hidrovía, en el cual une, a través de los dragados y la conexión, Puerto Cáceres, que está en el Mato Grosso, en Brasil, con el puerto de Nueva Palmira en Uruguay. Esto prácticamente es una autopista donde sale toda la producción. Aquí sale el 50% de la proteína mundial. Todo lo que es de granos que se produce acá en Brasil, en parte de Bolivia, Santa Cruz, parte de Paraguay y Argentina, todo sale por el río Paraguay y el río Paraná. Y además los grandes minerales que tiene en el Mutum Bolivia, en Corumbá, en Brasil. O sea que esta ruta es sumamente estratégica en función, como dije, que sale el 50% de la proteína mundial. Del lado de Argentina, acá tenemos la zona de Rosario, Santa Fe, acá tenemos 20 puertos que eran privados, que eran ilegales, que Menem los legalizó. Menem destruyó lo que eran los puertos nacionales, los puertos provinciales, destruyó la marina mercante, destruyó la industria naval, destruyó la flota fluvial, para que las multinacionales lideraran y hicieran uso de toda esta autopista para sacar toda la producción. Acá en esta zona de Rosario Santa Fe sale el grueso de toda la comercialización, todos los productos de granos de la Argentina, y además acá tenemos donde se procesan los granos, que en inglés se dicen los clusters, más grandes del mundo, porque acá se procesan y sale aceite de soja, sale biodiesel, etcétera, que incluso la manejan las multinacionales. El problema es que, sobre todo después de la dictadura del terrorismo de Estado y de Menem, esto ya la manejan 6-7 grandes multinacionales, sobre todo norteamericanas, Dreyfus, Cargill, Bunge, Nidera, etcétera, ahí estaba Vicentín, donde ellos manejan hoy lo que es el comercio exterior de grano, lo que genera dólares en este país es el comercio exterior, lo manejan ellos. Manejan los puertos, donde entra y sale la riqueza de este país, la manejan ellos. Manejan la flota, porque no tenemos flota nacional, manejan las flotas internacionales, que son de ellos. Y desarrollaron toda esta ruta para que no haya puertos nacionales ni puertos provinciales para bajar la producción de la provincia, porque esto es una autopista. Y el proyecto de ellos es que todo lo que baje de acá y lo que salga de Argentina, de Rosario, de Buenos Aires, pase por Montevideo. Entonces, todos los trenes de barcazas que traen la soja de Paraguay, Brasil y la de Argentina, que viene de contrabando, no va a ser un intercambio en un puerto argentino, porque el Paraná es nuestro, el Paraná es argentino. Nosotros fijamos la regla de juego, nosotros dragamos, y todo lo que pasa por el Paraná, los transbordos se tienen que hacer en puerto argentino, en Rosario, en Ibicuy, donde sea. Esto había planteado Néstor Kirchner con el decreto 1108. Entonces, todo lo que pasa por el río Paraná y la producción tiene que salir por puerto argentino. Acá todo esto va al puerto de Uruguay de Nueva Palmira, sobre todo los trenes de barcaza. Los trenes de barcaza es un remolcador que lleva 15 barcazas, ponele, 20. O 12, porque lo más barato y grandes cantidades de toneladas de granos. En vez de hacer, como dije, en un transbordo en un puerto argentino, se hace en Uruguay. Argentina no tiene flota fluvial.
La flota paraguaya es la tercera en dimensión a nivel mundial. Después de Estados Unidos y China viene la paraguaya, porque muchos empresarios argentinos van y montan la empresa en Paraguay porque paga menos impuestos, le sale más barato el combustible, le pagan menos los trabajadores. Y entonces nosotros no tenemos nada. Y este es nuestro río. Entonces, todo esto con el decreto que planteó Néstor y Cristina, esto volvía a tener el control de nosotros. Pero vino Macri. Y Macri anula ese decreto, pero a su vez, en el gobierno de Cristina, se planteaba que lo que sale, además, por el río Paraná y la producción argentina, tiene que pasar por un canal argentino, que es el canal Magdalena. Acá vemos a la derecha, este es el canal argentino, se sigue con el canal Magdalena. Lo que plantean las multinacionales, que es lo que se hace ahora, es desviarse por un canal, que es el canal Punta Indio, ir a la zona de Montevideo, donde todo regula Montevideo, ellos te autorizan a entrar, a salir, etcétera, transformar Montevideo en un puerto de gran profundidad, porque los grandes barcos van a venir a Montevideo, no a Buenos Aires, y acá se hacen los transbordos. Entonces, consolidándose esto, todo lo que entra y sale pasa por Montevideo, cuando Montevideo no tiene nada que ver con el Paraná, Montevideo tiene el río Uruguay. Pero las multinacionales, que son los que manejan también parte del comercio exterior en Brasil, Uruguay, un negocio de ellos es que todo venga y pase por Uruguay, porque Uruguay lo manejan los ingleses, las multinacionales están vinculadas a los ingleses, pagan menos impuestos, etcétera. Entonces, hoy toda la producción, en vez de salir por el canal nuestro Magdalena, como lo había estipulado el gobierno de Cristina, Macri lo deja de lado y consolida entonces este canal de Punta Indio para que todo entre y salga por el canal de Montevideo. Esta es la batalla de obligado. Ahora, este nuevo gobierno planteó cómo se vencen las concesiones de quienes administraban toda esta hidrovía. El año que viene planteó, bueno, hagamos otra cosa. Hagamos una sociedad de Estado para administrar la hidrovía, en el cual el 51% tiene el gobierno nacional y el 49% tienen las siete provincias que son dan al río de la Plata y al río Paraná y al río Paraguay. Ahora, esto es un avance muy importante porque la va a controlar el Estado y la va a administrar. Ahora, hace una semana, lamentablemente, salió un decreto, el 949, en que faculta al Ministerio de Transporte a que se licite para que todo esto vuelva a ser administrado por las multinacionales, una licitación. Y habilita también el canal de Punta Indio. Entonces, como yo digo, dentro del frente de todos también hay una lucha. El frente no es totalmente homogéneo. Nosotros tenemos sectores de masa, que sabemos, iba a la embajada norteamericana, en su momento, bueno, hoy es necesaria la unidad. Pero también estamos los sectores populares que defendemos los intereses nacionales. Ahora, a partir de la presión que hacemos, sobre todo los compañeros de parte del Puerto La Plata, Berisso, Ensenada, porque acá tenemos el Puerto La Plata, que sí, se habilita nada más el canal de Montevideo y no se hace el canal de Magdalena, queda anulado todos estos puertos, porque todo va a pasar por Montevideo, te tenés que pedir permiso, te autorizan, ¿no? Bueno. Ahora, las últimas declaraciones es que se va a mantener la viabilidad de hacer el canal de Magdalena, que existe, lo que hay que hacer es dragarlo. Entonces, esto creemos que es la batalla más importante que se está dando ahora desde el punto de vista geopolítico. Sí, como estableció en su momento Néstor y Cristina, todo el comercio exterior pasa por el canal de Magdalena, todos los transbordos son en puertos argentinos, ahí nomás de entrada tenés 7.000, 8.000 millones de dólares en logística, seguro que quedan para el país. Ahora todo esto va a Montevideo y a los ingleses a Montevideo. El problema que acá, para que ustedes vean, fortaleciéndose Montevideo, se fortalece la presencia británica en Malvinas, porque la base logística de los ingleses y de los kelper en Malvinas es Montevideo. Y además, toda la pesca que se hace en el límite de las 200 millas que vamos a ver ahora, que hay cientos de barcos chinos, españoles, coreanos, pescando en la milla 201 que depradan, porque no hay ningún tipo de regulación, se abastecen en parte en Montevideo. Los barcos que pescan
en la zona que definieron los ingleses de exclusión en torno a Malvinas, que